Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale clic a la campanita. Y el Mapuchito Noticias tiene que ver con el fallecimiento de una persona reconocida de la comarca. La verdad que debo confesar que me enteré en las últimas horas el fallecimiento de Roberto Sueldo. Mucha gente ha manifestado su tristeza por el reconocido atleta de la comarca, más que ha relatado actividades deportivas durante mucho tiempo. Lo cierto es que en la mañana del martes 13, la comunidad de Viedma y Patagones despidió a Roberto Sueldo, que es un referente del deporte local. Falleció a los 71 años. Fue un trabajador incansable del atletismo en la región y su partida deja un vacío que dicen será difícil de llenar. Desde la institución del Círculo de Atletas Veteranos de la Comarca, lo que vos conocés como Cabeco, publicaron un sentido mensaje en la red social Facebook, donde dice: desde la institución queremos expresar nuestro profundo dolor por la pérdida de nuestro amigo Roberto Sueldo, una insignia del deporte y una persona muy admirada por todos nosotros. Muchas fuerzas para toda la familia. También se sumaron las organizaciones de la Maratón Estilo, la Asociación de Clubes Barriales de Patagones, la Fundación Amigos del Deporte y el Atletismo FADA y la Junta Vecinal del Barrio Bicentenario, que es el barrio donde Sueldo vivía. Sueldo, a lo largo de su vida, estuvo ineludiblemente ligado al mundo del deporte, no solo de la parte formativa y organizativa, sino también en el ámbito periodístico. Formó parte del equipo de Zoom Deportivo junto al Coro León, destacándose por su amor y dedicación al atletismo. La noticia de su fallecimiento se difundió rápidamente entre los círculos deportivos y comunitarios, generando diversas muestras de afecto y reconocimiento. Amigos, atletas y colegas se sumaron a las condolencias, recordando su inquebrantable compromiso con el deporte y su calidad humana. A pesar de su partida, el legado de Roberto Sueldo perdurará en el tiempo. Su dedicación y pasión por el atletismo seguirán siendo una fuente de inspiración para las futuras generaciones, quienes verán en su figura un ejemplo a seguir. Su ausencia, sin duda, se sentirá profundamente, pero sus enseñanzas y espíritu deportivo continuarán presentes en cada carrera y evento deportivo regional. Repito, a los 71 años falleció el reconocido atleta Roberto Sueldo, un maragato del barrio Bicentenario. Desde aquí también enviamos nuestras condolencias a su familia por esta lamentable pérdida de este hombre. De